Bienvenidos a Templo Esmirna. Bienvenidos sean cada uno de ustedes a nuestro servicio de Templo Esmirna. Nuestras bancas aún continúan vacías. Les extrañamos a cada uno de ustedes, pero allá en la intimidad de su hogar, esta mañana daremos gloria a Dios, alabaremos su nombre y bendeciremos su nombre porque Él ha sido bueno, porque hoy celebramos el día en que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, sacrificó su vida para que usted y yo tengamos la salvación, pero la muerte no lo pudo vencer. Él se levantó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Por eso esta mañana vamos a darle gracias a Dios, vamos a glorificar su nombre, alabándolo con salmos especiales, con cántico de gozo en nuestro corazón. Vamos así a dar inicio a este servicio maravilloso y vamos a pedirles que allá donde ustedes estén, se arrodillen, se sienten de una manera, levante sus manos y demos gracias a Dios para dar inicio a nuestro servicio. Gracias, Padre, te damos, Señor. En esta mañana bendecimos tu nombre porque has sido grande. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tú resucitaste un día de los muertos para darnos una vida eterna. Señor, te pedimos por todas las familias que están a través de estos medios viendo este servicio, esta transmisión. Señor, recibe la alabanza, recibe la adoración que esta mañana estamos preparando para ti, Señor. Bendice cada uno de los puntos especiales que habrán, Señor. Bendice tu palabra y bendice la alabanza que en tu nombre será entonada. Gracias, Señor. Amén. Y ahora sí, ahí donde usted está, alabe al Señor, use sus manos, diga amén, diga gloria a Dios con el grupo de alabanza, porque vamos a alabar el nombre del Señor, que se merece toda honra y toda adoración. Siga bendiciendo este servicio, siga ahí en su casa, porque hay palabra de Dios en esta mañana. Siempre amaré esa cruz.
Aleluya.
lleva de gloria en gloria. Por eso declaramos hoy de que por medio de su muerte resucitó, nosotros podemos estar en victoria también. ¡Aleluya! Bienvenido a la transmisión de Templo Esmirna. Si usted se acaba de conectar con nosotros, esta es una mañana de gloria al Señor. Esta mañana es una mañana donde celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y fue eso precisamente lo que queríamos saber. ¿Qué significa el Señor Jesús para cada uno de ustedes? Pedimos a niños, pedimos a miembros de nuestra iglesia que nos enviaran un video expresando lo que estas palabras significan para la vida de cada uno. Unos lo hicieron, así es de que a continuación miraremos el video donde refleja lo que el Señor Jesucristo significa para la vida de
algunos de nuestros niños y algunas de nuestras familias. Quédese con nosotros disfrutando esta mañana de Gracias a Dios por su resurrección. Estamos saludando a todos los hermanos del Templo Esmirna y todos aquellos hermanos de Guatemala, de Ecuador y de otras partes del mundo donde llega nuestra señal. Esperamos que Dios les bendiga porque Jesús es nuestro proveedor. Un saludo para nuestros amigos y familiares que nos están viendo a través de Facebook. Queremos decirle que Jesús es nuestro proveedor. Dios les bendiga a todos en este domingo de resurrección. Queremos saludarles, deseándoles bendiciones, que Dios esté con cada uno de ustedes. Queremos decirles de parte de la familia Monterroso Conde que Jesús es nuestra guía. Dios les bendiga. Saludos a todos. Iglesia, les mandamos un saludo y queremos decirles que los extrañamos y seguimos orando unos por otros. Nació. Murió. Resucitó. Él reina por siempre. Dios les bendiga. Dios les bendiga en este día, hermanos. Nos encontramos reunidos aquí con mi familia y queremos enviarle un saludo muy especial a todos los hermanos de Templo Esmirna, a las damas, a los caballeros y a todas las sociedades que pertenecen a Templo Esmirna. Les enviamos un fuerte abrazo, deseándoles que el Señor les bendiga a cada uno. Y para nosotros, Dios es fiel. Dios les bendiga, les saluda hermana Reina. Es un gusto poder saludarles. Me estaban preguntando que diga qué es Jesús para mí. Jesucristo para mí lo es todo. Y en estas épocas que estamos celebrando su resurrección, para mí es tan importante recordar que Él ha resucitado. En Juan capítulo 20, versículo 21, me impacta lo que Jesús les dijo a los discípulos cuando se les apareció después de su resurrección. Dice la Biblia que cuando entró al lugar donde ellos estaban, les dijo, paz a vosotros. Esas palabras hacen eco en nuestras vidas en estos momentos. Jesús, al igual que lo hizo con sus discípulos, hoy en día nos invita a nosotros a tener paz en Jesús, y también nos invita a decirle al mundo que tengan paz en Jesús. Jesús ofrece paz para todos. Él ha resucitado, Él vive. Iglesia, Él está vivo. Digámosle a todos que Él ha resucitado y que nos invita a tener paz. Paz por encima de cualquier circunstancia. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Reciban un saludo de parte de la familia Picón. Y a través de este video queremos expresar lo que Jesús significa para nosotros. Y Jesús es Príncipe de Paz. Jesús no vino a traer paz con la ausencia de guerras y todo este tipo de enfermedades, sino vino a traer paz de Dios para con los hombres. Que Dios les bendiga y les amamos en el amor de Cristo. Para mí Jesús lo es todo. Su amor lo llena todo. Y no lo cambio por nada, ¿verdad? Él ha sido el todo para mí. Él es mi Padre eterno, mi Dios fuerte, mi consejero, mi Príncipe de Paz. Él es el gran yo soy, el que era, el que es y el que será para siempre, el que estaba, el que está y el que estará para siempre. No lo cambiaría por nada. Lo amo y Él ha sido todo para mí. We love because He first loved us. 1 John 4:19. Thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Psalm 107:1. Always with voice. Always be full of joy in the Lord. Joy. I say it again. Rejoice. Rejoice. Philippians 4:4. For God so loved the world, He gave His one and only Son. So whoever believes in Him will not perish, but have eternal life. John 3:16. Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros y no cabe duda que lo seguirá haciendo. Pero también la fidelidad de nosotros hacia Él
debe de ser verdadera. Por eso, nuestra iglesia quiere o necesita de nuestra contribución, de nuestro apoyo, que seamos fieles aún financieramente. Y yo sé que Dios suplirá cada una de sus necesidades. Y hay muchas maneras de hacerlo. Hay diferentes maneras de hacerlo. Usted puede contactar a sus líderes, puede ver nuestra página de internet, puede hacerlo de diferentes maneras. Yo sé que Dios les bendecirá a cada uno de ustedes. Y ahora necesitamos que nuestra iglesia continúe. Por lo tanto, vamos a hacerlo de esa manera. Y Dios no nos va a dejar. Dios suplirá cada una de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero después de esta hermosa ofrenda o de este tiempo de dar al Señor, vamos a continuar con la palabra que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Abra su corazón, abra su entendimiento, escuche lo que el Señor trae para ustedes. Y con nosotros, nuestro hermano Israel López, trayendo la palabra del Señor. Continúe ahí con nosotros. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Damos gracias a Dios primeramente por la oportunidad que Dios nos da, que Dios nos da siempre este espacio de poder predicar la palabra del Señor y poder comunicar este mensaje de esperanza y de salvación al mundo entero. Más en estos tiempos que estamos necesitando escuchar la palabra del Señor, la palabra de Dios que nos da fe y nos da esperanza al Señor para nosotros poder tener fe y poder seguir caminando en el camino del Señor. Sean bienvenidos los hermanos que nos escuchan a través de los medios de comunicación, por la internet, por el lugar donde llega esta señal para poder predicar la palabra del Señor. Dios les bendiga en esta mañana. Quiero compartir la palabra del Señor con todos ustedes y que este mensaje llegue al corazón, a lo más profundo del corazón de sus vidas, porque es la palabra del Señor. La palabra del Señor es espíritu y es vida. Así que quiero que busquen, que me acompañen y busquen la palabra del Señor en el libro de Lucas, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, en el versículo 31 al verso 34. Vamos a traer tres versos para la gloria del Señor y poder compartir este mensaje. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor entonces. Lucas, capítulo 18, versículo 31 al versículo 33. Y dice la palabra así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Tomando Jesús a los doce, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después de que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos toda la honra y toda la gloria, Señor amado, en esta mañana, Señor, en este día que tú nos has dado, Señor. Este es el día que tú has escogido, Señor, en la eternidad, Dios mío, para que nosotros te alabáramos y bendiciéramos tu nombre, Señor Jesucristo. Señor, te pido, Señor, que esta mañana, Dios mío, esta palabra llegue, Dios mío, Señor, a los hogares, a las personas, Señor, Dios Todopoderoso, que van a ver este mensaje, Dios eterno. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor de la gloria, en el nombre de Jesucristo, Dios mío, que muestre, oh Dios eterno, nuestras necesidades, la necesidad que tenemos por ti, Señor eterno. Más, Señor, en estos últimos tiempos, Señor, que son días malos, Señor Dios de la gloria, pero que tu pueblo, Señor amado, tiene una esperanza, Dios mío, que la gente que va a escuchar este mensaje tendrá una esperanza también, oh Dios, de poderte acercarte a ti, Dios mío, Señor, a través de este mensaje, Dios mío, porque tu palabra dice que tu palabra es espíritu, que tu palabra es poder, Dios mío, que transforma y que convierte el alma del hombre, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Dios de la gloria, pueda conviccionar los corazones y la vida, Dios mío, Señor, para que la gente, oh Dios, se pueda acercar a ti, Dios mío. Tu palabra dice: acercaos pues a mí y yo me acercaré a vosotros, Padre mío. Gracias, Señor eterno, porque en este tiempo necesitamos, Señor, vivir cerca de ti, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, me ayude, Dios mío, y me pueda fortalecer, Dios mío, mientras yo predico, Padre, tu palabra, Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria al Señor.
Bien, hermanos, como les decía, estamos viviendo en unos momentos, podría decir, difíciles, en este tiempo donde la situación se ha empeorado por esta situación que está pasando, por esta pandemia que el mundo está pasando entero. Pero damos gracias a Dios que en medio de toda circunstancia, que en medio de las dificultades, Dios le sigue hablando a las personas y Dios sigue trayendo esperanza y trayendo confort al corazón angustiado y necesitado. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios porque la palabra dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Queriendo decir, hermano, que el que está cerca de Dios, que el que vive cerca de Dios, que el que ha entregado su vida a Cristo, tiene promesas en la palabra del Señor, que Dios es el que lo acobija, que Dios es el que lo sostiene, que Dios es el que lo tiene cubierto bajo su sombra, bajo su mano, bajo su señorío y bajo su poder. Bendito sea el nombre del Señor, que Dios nos da esas garantías y nos da esa esperanza y esa convicción de poder estar amparados en las manos de Dios. En esta mañana, hermanos, yo traigo una reflexión acerca de la palabra del Señor. Y voy a hablar acerca, tengo un tema que se llama el poder de la resurrección de Cristo. Ya que estamos en tiempo, por decirlo así, que le llaman Semana Santa, nosotros sabemos que todos los días, el que vive para Dios, todos los días son santos para el Señor. Pero estos días son apropiados, son propicios para poder hablar del poder de la resurrección de Cristo. Ese es el tema de hoy. Gloria al nombre del Señor. Hermano, Dios pone al hombre o a toda la raza humana en el escenario del mundo. Dios lo pone al hombre como una oveja descarriada. Según Isaías capítulo 53, versículo 6, dice que Dios pone al hombre en este escenario del mundo, lo pone como una oveja descarriada. Dice Isaías 53:6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice, que cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces note usted que a pesar de que el hombre ha pecado, de que el hombre transgredió el pacto de Dios desde el principio, cuando Adán traspasó el pacto de Dios, todos los hombres, desde Adán hasta este tiempo de hoy, todos los hombres nos hemos rebelado con el mismo orgullo y con el mismo pecado de Adán, así con ese mismo orgullo, hemos traspasado el pacto de Dios. Y Dios nos pone a nosotros, a pesar de que le hemos fallado y que continuamos siendo pecadores, Dios nos pone como una oveja, queriendo, dando a entender, hermano, que el hombre puede ser restaurado y cambiado por Dios. Porque Dios nos pone como una oveja, como ese animal sencillo, como ese animal frágil, manejable, un animal que a lo mejor puede ser hasta sociable con el ser humano. Porque imagínese usted que Dios no a nosotros en este pasaje nos pone como oveja. Imagínese que Dios hubiera puesto, que Dios nos hubiera puesto como cabritos, descarriados. O sea, como que usted puede ver, puede llevar su imaginación un poco largo. Imagínese usted un cabrito en un abismo, en un aprisco, en un despeñadero, como que es más difícil de atraerlo o más difícil de poderlo convencer, atraerlo de nuevo al redil. Pero a una oveja es más probable que se extravíe a un valle, a un lugar donde puede ser un poco más factible poderlo encontrar, aunque Dios lo puede encontrar a usted en cualquier lado o en cualquier dificultad que se encuentre. Pero me gusta esa característica y ese concepto que Dios usa acerca de la oveja. O sea que Dios, hermano, en su gran misericordia y en su gran amor, Dios le da a la raza humana una esperanza
y deja una puerta abierta. ¿Cuál es esa puerta abierta? La puerta de la gracia y la misericordia. Y esa puerta es Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. O sea que Dios, hermano, nos da una esperanza al darnos el título todavía de ovejas. Porque la oveja todavía es más manejable. Porque Dios, hermano, lo que quiere tener en su redil son ovejas obedientes. Bendito sea el nombre del Señor. Ya pusimos el escenario del hombre. Alabado sea el nombre de Cristo. Ahora, como vamos a hablar del poder de la resurrección de Cristo, y entonces entendemos nosotros, hermanos, que Cristo vino a este mundo para perdonar los pecados del hombre y para poder restaurar la relación que el hombre había perdido con Dios. Entonces ya pusimos en el escenario al hombre, en el mundo, que Dios lo pone como una oveja descarriada. Ahora, Cristo tuvo que morir. Para poder resucitar, Cristo en gloria tuvo primeramente que padecer. Tuvo que morir primeramente. Hermanos, Cristo 100% murió siendo hombre. Físicamente hablando, fue hombre común, como usted y yo, como yo, viviendo en la carne. Sufrió los dolores, sufrió los agravios, los sufrimientos que todo ser humano puede pasar en esta tierra. Todas las burlas, todos los agravios, todos los escarnios, todas las dificultades, todas las amarguras, todas las adversidades que cualquier ser humano puede pasar en esta tierra, Cristo las pasó. Desde un principio, desde que Cristo nació en un pesebre, Cristo no nació en cuna de oro, como algunos nacen, no. Cristo mostró desde el principio que no venía a tener fama como un hombre prominente. No, Cristo todo lo contrario, vino como humilde, alabado sea el nombre del Señor, aunque era dueño del universo, dueño de todas las cosas. Cristo mostró desde el principio que lo que venía era a salvar y a rescatar lo que se había perdido, o sea, a la humanidad entera, alabado sea el nombre de Jesús. Y Cristo murió físicamente en un cuerpo humano. La palabra de Dios dice que fue torturado, que fue azotado, golpeado a puño limpio. Todo su cuerpo fue destrozado debido a los azotes de sus verdugos. Su piel fue desgajada de su cuerpo. Fue puesto una corona de espinas. Luego llevó la cruz al Gólgota y luego fue crucificado, clavado en una cruz. Así lo describen los evangelios. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, hermanos, que Cristo Jesús vino en un cuerpo humano a pagar el precio, porque era de la manera que Cristo podía pagar el pecado del hombre en un cuerpo humano. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Cristo, aunque era Dios, su divinidad era divina. Cristo, cuando Él murió, no usó su divinidad, sino que en un cuerpo de hombre usó Cristo este cuerpo mortal que nosotros tenemos. Y ahí Cristo en su cuerpo llevó todo el peso del pecado de la humanidad, o sea, de todos nosotros, hermanos. Por eso dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 5, verso 8, dice que más Dios muestra su amor con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la palabra de Dios lo dice, que fue llevado, que fue golpeado, que fue azotado, que fue escupido, tal como relatan los evangelios, fue azotado por sus verdugos. Y en aquel tiempo, hermanos, los verdugos, los que azotaban a los que se rebelaban en aquel tiempo contra un imperio, dice la palabra del Señor que eran gente de oficio, o sea, gente que estaban dedicados totalmente a azotar y a golpear a sus adversarios, a sus enemigos, para ponerlos como una escarmienta ante el mundo entero, de que así iban a hacer contra aquellos que se rebelaban contra el imperio en aquel tiempo que gobernaban. Y en el tiempo de Jesús, fue en el tiempo del imperio romano, que eran unos verdugos, aquellos hombres, dice la palabra del Señor, que lo llevaron y lo azotaron. Y dice la palabra del Señor que después de que lo azotaron, le pusieron la cruz y lo llevaron al Gólgota.
También dice la palabra del Señor que le pusieron una corona de espinas. Dice, no crea que cuando a Cristo le hicieron la corona de espinas, no crea que le midieron su cabeza al Señor y le midieron su saya al Señor. No, le hicieron una corona de espinas sin tomarle una medida. Y según el historiador Josefo, dice que a Cristo, como no le quedó la corona, dice que la corona se la apretaron para abajo. Yo me imagino que a Cristo esa corona, esas espinas le introdujeron en su cráneo al Señor. Fue una cosa tremenda lo que Cristo pasó, los escarnios, las burlas de aquella gente en aquel tiempo. Luego fue clavado, dice la palabra del Señor, fue crucificado, clavado en una cruz. Ahí el Señor estaba dando muestras de amor a la humanidad. Su muerte fue constatada. Yo quiero llevarlo por este paso para que usted entienda que Cristo verdaderamente murió y que hubo testigos, que es lo más importante, que hubo testigos. Su muerte fue constatada. ¿Qué quiere decir que con su muerte fue constatada? Su muerte fue verificada. Su muerte fue confirmada que Cristo había muerto. Así como cuando asesinan a alguien en algún lugar, que va el forense y van las autoridades y levantan una acta de que una persona murió asesinada y por qué tipo de arma murió y cuáles fueron las causas de su muerte. Pues asimismo, su muerte fue constatada, la muerte de Cristo fue verificada y lo relatan los evangelios, alabado sea el nombre del Señor. San Juan capítulo 19, versículo 32, 33 y 34, dice que vinieron los soldados porque los judíos le rogaron a Pilato que le quebrara las piernas, a los que habían sido crucificados, porque se acercaba el día de reposo. Quiere decir, hermanos, que todavía pensaban que Cristo todavía no había muerto. Pero la palabra del Señor relata que dice que cuando los soldados fueron y le quebraron las dos piernas a los dos ladrones que murieron juntamente con Cristo, dice que le quebraron las piernas. Pero cuando ya llegaron a Cristo, dice la palabra del Señor que Cristo ya había muerto. El soldado lo vio, el soldado romano lo vio y miró que Cristo había muerto. Y luego dice también que el soldado, dice que con una lanza le traspasa el costado del Señor. No sé si fue en la parte del corazón, en la parte derecha o la parte izquierda, pero la palabra del Señor dice que agua y sangre salió de ahí, dando a entender, hermano, que Cristo había muerto. Es decir, probablemente sus pulmones estaban llenos de agua o su corazón dolido ya estaba quebrantado también. Y salió sangre y agua, porque la palabra del Señor dice, hermanos, que su cuerpo fue molido. Por eso en la última cena del Señor, cuando Él está tomando la cena con los discípulos, una parte cuando dice, tomad el pan que por vosotros es partido, dice que partió el pan, queriendo decir, hermano, que su cuerpo iba a ser partido, que iba a ser molido, que iba a ser casi triturado. ¿Por qué? Ahí en ese cuerpo toda la ira de Dios que estaba sobre nosotros, toda la ira de Dios que estaba sobre la humanidad en Cristo Jesús, fue puesta toda la ira de Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías que Dios lo puso a padecimiento y lo puso a quebranto. Solo Él pudo pagar el precio de una humanidad pecadora. Por eso Cristo hoy, hermano, amigo que tú nos escuchas y que tú nos ves, déjame decirte que en Cristo hay esperanza, que Cristo es el único camino, que Cristo es el único medio de salvación que Dios ha dejado en la tierra. No es el Papa, no es otra religión, porque el Papa se llama sumo pontífice, el puente, pero déjame decirte que Él no es el puente. El único puente para llegar a,
para llegar a Dios es Cristo Jesús. Cristo Jesús lo dijo en San Juan 4:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Cristo. Dice la palabra de Dios que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Cristo hecho hombre. Así que solo Cristo es la única esperanza que Dios ha dejado en la tierra para salvación del hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, luego dice que San Juan 19:38 hasta el versículo 41, también otro testigo, José de Arimatea, le pidió el cuerpo a Jesús para que lo sepultara. Dice, así como dice la palabra del Señor en el Isaías 53, versículo 9, que con los ricos fue en su muerte, queriendo decir que alguien de mucha prominencia en aquel tiempo, un hombre del Sanedrín llamado José de Arimatea, también pidió el cuerpo de Jesús para darle una sepultura. Dice que le pidió el cuerpo a Poncio Pilato, y como que Poncio Pilato le cedió, le autorizó para poder sepultar el cuerpo de Cristo. Otro testigo más. También estaba Nicodemo también, que llevó unas especias aromáticas para poder embalsamar el cuerpo de Cristo. O sea, hermano, yo quiero decirle que en la muerte de Cristo hubo testigos, porque era muy importante de que Cristo dejara testigos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, así como hubo testigos en su muerte, también hubo testigos en su resurrección. En su resurrección, en el primer día de la semana, lo relata el apóstol Juan en el capítulo 20, versículo 16, se le presentó a María Magdalena, es uno de los primeros testigos para ver a Cristo resucitado. Dice que después del tercer día, Cristo lo había dicho a sus discípulos en el versículo de cabecera que nosotros leímos. Dice que Cristo iba a ser maltratado, que iba a ser golpeado, que iba a ser torturado y que lo iban a matar, pero que al tercer día él iba a resucitar. Y tal como lo avaló, tal como lo dijo Cristo y como lo avalan las Escrituras, Cristo resucitó. Y la primera persona que logra ver a Cristo resucitado es María Magdalena. Una mujer tuvo uno de los privilegios más grandes en toda la historia de la humanidad, ver a Cristo resucitado. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que lo miró y dice que aquella mujer angustiada fue por la mañana a buscar el cuerpo de Cristo porque lo quería ponerle unas especias aromáticas al cuerpo de Cristo según la tradición y la cultura judía. Pero dice que la mujer angustiada lo fue a buscar y no lo encontró. Después, más adelante, en los versículos siguientes, dice que encontró a los dos ángeles y le dijeron que por qué buscaba al Cristo que había resucitado. Porque estaba llorando. ¿Por qué buscaba a Cristo que había resucitado? Y la palabra del Señor después lo dice, que el Señor la encuentra y le dice: mujer, ¿por qué lloras? Y la mujer reconoce la voz y la mujer le dice: Rabboni, que quiere decir maestro. Es la primera mujer que tuvo el privilegio de ver a Cristo resucitado. Luego le dice que vaya y le diga a sus discípulos que él había resucitado. Posteriormente, el apóstol Pedro y el apóstol Juan van a la tumba, pero la encuentran vacía. Ya no estaba Cristo en aquella tumba vacía, porque Cristo había resucitado. Gloria al nombre del Señor. Luego también Lucas en el capítulo 20, versículo, Lucas capítulo 24, verso 13 en adelante, se le aparece también a dos personas que iban camino a Emaús. Se le presentó, aunque el momento cuando iban caminando ellos no le reconocieron, pero cuando llegaron a sus casas y partieron el pan, comieron, dice que los ojos les fueron abiertos y pudieron ver que Cristo había resucitado. O sea, hermanos,
que lo que nosotros adoramos y al Dios que nosotros honramos en este tiempo es un Dios, es un Cristo que ha resucitado. Nosotros no adoramos a un Dios muerto. Nosotros no adoramos a ninguna imagen muerta, a un Dios de piedra, de metal, de madera o de bronce. Nosotros adoramos a un Dios vivo que tiene poder, que tiene autoridad y que tiene dominio sobre todas las cosas y que gobierna en los cielos por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que luego el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al verso 8, dice que se le apareció a los apóstoles, tal como yo se los acabo de decir en el capítulo 20, se les aparece a los apóstoles. Y luego dice que se le aparece a más de 500 personas, se les apareció a más de 500 personas, porque después de que Cristo resucitó, estuvo como 40 días aquí en la tierra todavía. Y luego también se le apareció, por último, dice, al apóstol Pablo como un abortivo. O sea, hermanos, que verdaderamente Cristo resucitó de entre los muertos. Que Cristo se levantó de entre los muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora usted y yo somos testigos de la muerte y la resurrección de Cristo. Hoy en este tiempo, usted y yo somos testigos de la muerte y la resurrección de Cristo. No porque le miramos morir en aquella cruz como aquellos testigos, o que miramos o lo vimos resucitando o saliendo del sepulcro, tampoco no somos testigos de eso. Porque no es por vista, sino que nosotros hemos visto a Cristo resucitado por la fe, por los ojos de la fe. Nosotros por fe hemos creído que Cristo ha resucitado. Y no hemos creído solo por haber creído creer, sino porque el Espíritu Santo de Dios ha conviccionado nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Y ha quebrado nuestro espíritu de que Cristo se levantó de entre los muertos y que ahora vive por los siglos de los siglos. La palabra del Señor es explícita. Y la palabra de Dios, hermano, no miente. Porque la palabra del Señor, dice la Escritura, que fue inspirada por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo glorifica la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros creamos a la palabra del Señor. Y que no solamente creamos a la palabra del Señor, sino que creamos al mensaje que Cristo trae a través de los siervos. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, estamos predicando los últimos sermones, porque estamos viviendo tiempos proféticos y tiempos postreros. Gloria al nombre del Señor. El Espíritu Santo de Dios convicciona nuestros corazones, quebrantando nuestro espíritu, porque también Cristo ha transformado nuestras vidas y nosotros hemos resucitado con Cristo. ¿Por qué hemos resucitado con Cristo? Porque le hemos aceptado como Señor y nuestro Salvador. Porque la palabra de Dios dice que el que ha nacido para Cristo ha resucitado, ha pasado de muerte a vida. Porque la palabra de Dios dice en el libro de los Efesios que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero hoy que hemos venido a Cristo, tenemos la naturaleza de Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Y ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive dentro de nosotros. Y nosotros vivimos para Cristo. Y por eso Cristo ha transformado nuestras vidas. Y por eso nosotros vivimos para Él. Porque Cristo es el dueño absoluto de nuestra vida. Y Cristo ha resucitado en nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo ha transformado nuestra vida. Y ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Y somos nuevas criaturas para servir y honrar el nombre del Señor hasta que Cristo venga o hasta que Cristo nos lleve de esta tierra. Pero todo lo que queda de este tiempo, mientras vivamos en este cuerpo, somos de Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, ¿por qué la importancia de hablar y creer en la resurrección de Cristo? Lo repito de nuevo. Ahora,
¿Por qué la gran importancia de hablar y creer en la resurrección de Cristo? El apóstol Pablo explica 6 consecuencias graves si Cristo no hubiera resucitado. 6 consecuencias gravísimas si Cristo no hubiera resucitado. Número 1, no tendría sentido predicar a Cristo. Esa es la número 1. No tendría sentido que nosotros predicáramos a Cristo. ¿Por qué? Porque fuéramos una religión más todavía. Fuéramos una religión como las demás todavía. Recuerde que una religión no salva. Que una denominación no salva. Que una fábula o unos métodos humanos tampoco pueden salvar. Que Mahoma, que Buda o las otras personas que usted haya puesto, no salva. Solo Cristo puede salvar. Ahora, número 2, la fe en Jesucristo sería vana, estaríamos hablando de un Dios muerto. Si Cristo no hubiera resucitado, la fe en Jesucristo sería vana y estaríamos hablando de un Dios muerto. Número 3, los predicadores y testigos de la resurrección seríamos mentirosos. Todos los predicadores y testigos de la resurrección seríamos mentirosos. Número 4, nadie sería redimido de sus pecados. Número 4, nadie sería redimido de los pecados. Si Cristo no hubiera resucitado, usted y yo no tendríamos perdón de pecados. Pero Cristo resucitó. Número 5, los creyentes que han muerto, creyendo en Jesucristo, no tendrían esperanza. Todos los muertos que han muerto creyendo en Jesucristo no tendrían ninguna esperanza. ¿Por qué? Porque ¿quién puede tener esperanza en un muerto? ¿Quién? Pero nosotros, todos los que hemos creído en Cristo, tenemos esperanza. Aún después de muerto, porque la palabra de Dios dice que aún después de muerto, Cristo nos va a guiar. Y Cristo, después de muerto, Cristo aún nos va a seguir pastoreando. Nos pastorea aquí, en este mundo, mientras estamos en este cuerpo. Y cuando estemos con Él en la eternidad, Él nos va a seguir pastoreando. Porque Él es el pastor de los pastores, por excelencia. Aleluya. Número 6. Si Cristo no hubiera resucitado, los cristianos evangélicos en todo el mundo seríamos los más dignos de lástima. Todos los cristianos en el mundo entero, los que seguimos a Cristo, los que hemos aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador en todo el mundo entero, nosotros fuéramos los más dignos de lástima en todo el mundo entero. Gloria al nombre del Señor. Pero como nuestro Señor Jesucristo resucitó, su vida y la mía tienen todas las garantías, porque no estamos en una religión, en una ideología fundadas en los hombres, ni tampoco en cuentos chinos, ni en fábulas, ni en palabras vacías, sino que nuestra fe y nuestra esperanza reposan en el poder y en la resurrección de un Cristo resucitado, que está coronado en gloria, en poder, en majestad y en honor. Gloria al nombre del Señor. La fe y la esperanza reposan en el poder de la resurrección de Cristo resucitado, coronado en gloria, en majestad y en poder. Ahí reposan nuestra esperanza, toda la esperanza y toda la fe de nosotros, los creyentes, los que hemos aceptado como a Jesucristo como Señor y Salvador, reposan en un Cristo resucitado. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el poder de la resurrección de Cristo. Cristo dijo: yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Porque aunque la ciencia niegue a Cristo, hermanos, aunque la ciencia niegue a Cristo, nosotros no le vamos a negar. Porque nosotros sabemos, hermanos, que Cristo ha resucitado y que nosotros adoramos a un Cristo vivo. ¿Por qué? Porque lo sentimos a través
del Espíritu Santo de Dios. Sentimos la presencia del Espíritu Santo y sabemos que Cristo está vivo. Y que no solamente está vivo, sino que Cristo está dentro de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué significa la resurrección de nuestras ¿Qué significa la resurrección en nuestras vidas? ¿O qué significa la resurrección en la vida de los creyentes? Número uno, que somos justificados ante Dios. Ya los pecados que usted cometió, Cristo se los perdonó y es justificado, según Romanos 4:25. Número dos, Cristo nos regaló el regalo de la vida eterna. Cristo nos regaló el regalo de la vida eterna. Número tres, la resurrección de Cristo. En la resurrección de Cristo somos unidos a Él. En la resurrección de Cristo somos unidos a Él. Número cuatro, las Escrituras, o sea, la palabra del Señor, dan testimonio de Él. San Juan 5:39 dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ya son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras avalan y corroboran todo lo que está escrito a través de Cristo Jesús. Número 6. Porque Él venció a Satanás y destruyó el imperio de la muerte, según Hebreos 2:14. Cristo destruyó el imperio de la muerte con su resurrección, con su muerte y su resurrección. Cristo pudo darnos la vida eterna. Ahora voy a concluir el mensaje para la gloria del Señor con estas palabras: si Cristo resucitó, Él también nos levantará y nos resucitará en el día postrero. Y entonces se cumplirá la palabra del Señor que dice que es que fue absorbida la muerte en victoria. O sea que todo aquel que viene a Cristo y un día muere tendrá esperanza, porque Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que tiene a Cristo Jesús tiene nueva esperanza. Es como una aurora de cada mañana, de cada amanecer. Así que Dios les bendiga y que Dios les continúe bendiciendo y que este mensaje haya podido llegar a sus corazones. Quiero hacer el llamado: si alguien quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador, lo puede hacer. Usted puede decir: yo acepto a Cristo como Señor y Salvador y renuncio al pecado que ha llevado por mucho tiempo. Yo voy a orar y usted puede repetir las palabras conmigo para la gloria del Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta palabra, Dios mío. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, y todo el honor, Señor Jesucristo. Te damos gracias por haber predicado este mensaje, esta palabra, Dios mío, y que esta palabra, Señor, puede llegar, Señor, y puede alcanzar vidas, puede alcanzar almas, Señor amado, porque este es el propósito, Señor, de predicar tu palabra, de que aquellas personas que no te conocen vengan a ti, Señor Jesucristo. Señor, si hay algún amigo, alguna persona, alguien que se quiere reconciliar con el Señor, puede repetir estas palabras: Señor Jesús, vengo delante de ti en esta mañana. Te quiero pedir perdón por mis pecados, Señor. Te pido perdón, Señor, porque te he ofendido por mucho tiempo. Te pido perdón, Señor, por mis pecados. Te pido, Señor, que limpies con tu sangre, con esa sangre que tú derramaste en aquella cruz. Te pido que tú limpies mis pecados y que tú me puedas perdonar, Señor. Te pido que tú me aceptes como hijo, Señor, y que de ahora en adelante, Señor, caminaré contigo, Señor, hasta el tiempo que tú lo decidas, Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por haberme aceptado como hijo. Gracias, Espíritu Santo, por aquellas personas que han tomado una decisión. Escribe su nombre, Señor, en el libro de la vida, Padre. Y ahora te doy gracias, Señor, por esta palabra y por este mensaje, Señor. Recibe toda la honra y toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Dios les bendiga, hermanos.
Con su poder, venció con su poder.
adoramos, Padre, te glorificamos porque tú vives en nosotros. Aleluya. Hemos alabado al Señor, hemos escuchado la palabra, hemos dado al Señor lo que le pertenece. Y el momento de la oración por las peticiones llegó. Yo no conozco la petición de cada uno de ustedes, pero hay un Dios que está allá arriba y que conoce cada una de las necesidades. Y vamos a orar por cada una de ellas. Si usted tiene una petición, no necesita decírnosla a nosotros. Preséntesela a Dios. Allá donde está, en su casa, preséntesela en este momento al Señor. Y estaremos orando por cada una de ellas en general. Vamos a orar para que Dios supla las finanzas de cada familia. Pareciese que las cosas no están muy bien, pero Dios es el Dios dueño del universo, el Rey de Reyes, el Señor que puede suplir todas tus necesidades. Vamos a orar también por sanidad. Vamos a pedir al Señor que ponga su mano sanadora sobre cada uno de los enfermos. No importa la enfermedad, Dios es un Dios sanador. Y vamos a pedir también por protección, que Dios proteja nuestras vidas, que Dios proteja nuestras familias, que Dios proteja esta nación y que Dios haga su voluntad con cada uno de nosotros. Ahí donde está, cierre sus ojos, levante sus manos y pida al Dios de la Biblia que Él escucha cada una de sus peticiones. Padre, en esta oportunidad, Señor, te damos gracias. Venimos primeramente a bendecir tu nombre, Señor, porque sé que has sido fiel con cada uno de nosotros. Porque yo sé que tú has suplido por cada una de nuestras necesidades. Y yo sé, Padre, que tú no nos dejarás, Señor. En estos momentos de incertidumbre, Padre, en estos momentos, Señor, en que nada pareciese que sale bien, sabemos y confiamos que tú eres un Rey poderoso, que tú eres el dueño del universo y que tú no dejarás a ninguno de tus hijos mendigar pan, Señor. Si creemos en ti, si confiamos en ti y si obedecemos tu palabra y tus mandamientos, Señor, tú serás fiel con cada uno de nosotros. Padre, te pido por cada familia, Señor, que está pasando por un momento difícil, dale, Señor, sabiduría para poder enfrentar este momento. Dale confianza en ti para poder derrotar toda duda, toda incertidumbre y saber que tú estarás con ellos. Padre, te pedimos por sanidad. Todas las personas que están enfermas, Padre, tú conoces cada una de las necesidades física, Señor, cada enfermedad. Te pedimos que tú sigas obrando por cada una de las personas que hemos estado clamando por sanidad, Señor. Tú harás tu parte y queremos que cada uno de ellos también haga su parte, creyendo en fe que hay un Dios poderoso que sana cualquier enfermedad. Padre, te pido por protección para cada una de las familias, Señor, que están a través de este medio viendo y aún las que no lo están, Padre. Protégeles, Señor. Guárdales, Padre, en su camino. Protégelos del devorador, Padre amado. Usa tus ángeles, Señor, para que vengan alrededor de cada hogar. Acampen, Padre, y los defiendan y los protejan de cualquier peste, Señor, de cualquier pandemia que quiera atormentar nuestras vidas. Señor, toma el control de los aires, Padre. Dirige a nuestros líderes, Padre Santo, para que pronto podamos estar en tu casa alabando tu santo nombre. Gracias, Señor, porque confiamos, porque hacemos las promesas de nosotros, de cada uno de nosotros, Padre. Yo me apodero de tus promesas, Señor. Yo las hago mías, Padre, y confío que tú estarás, tú serás nuestro proveedor, tú serás nuestro guardador, tú serás nuestro protector, tú serás nuestro sanador, Padre. Y en momentos de angustia tú traerás paz y tranquilidad a cada hogar. Gracias, Padre Santo, en esta mañana bendecimos tu nombre. Quédate con cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros. Y queremos invitarles a que no se pierda el servicio de esta noche. A las 6 de la tarde estaremos una vez más glorificando el nombre del Señor para que usted allá desde su hogar no pierda ese contacto espiritual que necesitamos ahora tener con nuestro Señor Jesucristo. Dios les siga bendiciendo. Una vez más,
Gracias por estar en Templo Esmirna.